partido de Cádiz B, un partido bueno con connotaciones un poco más allá del simple partido de fútbol, por aquello de que es el derbi. Entiendo que habrá que controlar un poquito esa sobre motivación que se puede tener en la plantilla con un partido de estas condiciones, ¿no? Sí, siempre es importante controlar eso, ¿no? Equilibrar esas emociones y bueno, ni excederte en la motivación y bueno, ni que sean bajas, evidentemente. Para nosotros lo realmente importante para esta semana es seguir sumando, que es el objetivo principal, y si lo podemos hacer de tres, pues mejor que mejor. Y bueno, a partir de eso, pues luego pues todo lo que sea ganar al rival, digamos, por historia del Jerez, pues bueno, pues mejor que mejor. ¿Está la motivación de que es un rival directo por la permanencia porque está igualado a punto? ¿Está la motivación que ha dicho Juanma de que es un derbi? ¿Está también la motivación de lo que pasó en la ida, que perdisteis en casa 0-1, en un partido que vosotros estabais con uno menos y merecisteis ganar y finalmente ellos ganaron y eso dolió mucho? ¿Esa también es una motivación para intentar ganar ahora allí en el Rosal? Sí, todo eso son extras motivacionales que intentamos también tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Pero como dice Juanma, pues no intentar también que no llegamos con sobreexcitación y eso provoque, bueno, pues que esa sobreexcitación nos provoque precipitaciones, jugar revolucionado, cometer errores, que incluso, bueno, puedan repercutir a quedarte con un jugador menos. Entonces tenemos que ser equilibrados y controlar el nivel emocional del equipo y saber que, bueno, que al final tenemos que competir, como estamos haciéndolo, sobre todo últimamente, como ejemplo, tomar el partido de Ceuta, partido de Montijo, y bueno, imitarnos a nosotros mismos en esos ambos partidos para tener, bueno, pues la sensación de que estamos metidos en el mismo y que así vamos a tener opciones de conseguir los tres puntos. El equipo mejoró en sensaciones fuera de casa en el partido con el Ceuta. Sí, es verdad que después hemos tenido aquí dos partidos seguidos como local y no se ha podido un poco saber la línea continuista o no de esa buena imagen fuera de casa. Sería un sitio inmejorable el Rosal para volver a ganar lejos de Chapín, ¿no? Está claro, ¿no? Sobre todo porque además uniríamos cinco partidos sin conocer la derrota y bueno, y hacerlo ante el Cádiz B, que además a día de hoy pues es un rival directo y que podríamos, bueno, pues alcanzarle la tabla y superarles, pues la verdad que bueno, que hay muchas connotaciones positivas cuando hablamos de una victoria, ¿no? De sacar un buen resultado. Pero bueno, al final tenemos que jugarlo antes de nada y saber que bueno, que no va a ser nada fácil y que también será un partido que a día de hoy pues se espera un partido extraño en cuanto a la climatología por el fuerte viento que se atisba. Así que bueno, que si también hay algo especial puede ser que sea eso y que un quizá el factor meteorológico más incómodo para jugar al fútbol. Pero bueno, sea lo que sea, pues tendremos que también igualmente ambos equipos adaptarnos, pero será también un aspecto a tener muy en cuenta. ¿Qué te esperas del Cádiz B, que ganó al Ceuta en casa, luego empatado en campo del Vélez, y que en el mercado de invierno ha tenido algunas bajas? El otro día en Vélez, si no me equivoco, se lesionó el portero, ha jugado, hasta tres porteros han jugado en lo que llevamos de temporada. ¿Qué te esperas del final del Cádiz? Bueno, no podemos obviar que el Cádiz B no deja de ser un filial de un equipo de primera división, de un equipo profesional, de un club profesional, en el cual su equipo filial, pues también son muchos de ellos profesionales, además con jugadores jóvenes de gran talento, los cuales son jugadores internacionales en sus países, ¿no? Por sus países, a nivel sub-21, sub-20, etcétera. Por lo tanto, en cuanto a talento, ya tenemos que tenerlo muy en cuenta, que es un equipo, bueno, pues peligroso, de gran calidad, y que además, como tú dices, los últimos partidos, los últimos bloques de partidos, pues no está teniendo malos resultados, está teniendo victorias, empates, incluso compitiendo siempre en todos sus partidos. Así que bueno, en ese aspecto se puede esperar que ambos llegamos en una línea algo similar. ¿El equipo no va a estar solo en el Rosal? Pero eso ya no es nuevo, nosotros tenemos esa ventaja y esa suerte de que, bueno, de que siempre vamos bien acompañados y además se hacen notar. Yo creo que esta ocasión pues la afición también tendrá ese extra de motivación del partido que es y como siempre se hará notar y como ya te digo, en esta vez seguro que un poco más. ¿Bajas? Bueno, a día de hoy simplemente la de Antonio Jesús. El resto está disponible a día de hoy, así que esperemos que para mañana sábado pues sigamos en la misma sintonía. Bueno,